Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Para concientizar, difundir, y los artistas también, ustedes ahí de pie, felicitarlos porque claro, sí. Una buena causa, dando, una buena razón. Dando ahí nuestro pequeño aporte. Como nos muestran un poquito de los que vamos a escuchar entonces, dale, dale. El día 24 de octubre de 18 a 24 horas, y los chicos van a cantar algo que dice así. Dice así la primerita. Lo despedazaste. ¡Vamos, las palmas! Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Prendas de idolatraba. Yo del mundo olvidé desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda de alma perdura. Ah. Eso, muchas gracias. Muy bueno. Chicos, gracias por estar acá. Redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar antes de repetir los horarios? Hola, hola, sí, bueno, nos pueden encontrar en el Face de la banda, ajá, Adrenalínica Solo Guitarras Carrileñas. Bueno, somos chicos del carril, venimos bueno, de allá del carril, así que bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les esperamos el día lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 12. Así que por el festival, bueno, a beneficio, ¿viste? Para concientizar más que nada por el tema del cáncer de mama. Así que, bueno, somos Adrenalínica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar, chicos. Y te aviso, Córdoba, vos que estás ahí atrás de la pantalla, que en el mismo festival van a estar las voces salteñas, los changos de Salta, el ballet folclórico, desfile con Ale Leal, Alma Carpera, Pitín Salazar, Dúo Aruma, Caro Madeo, Adrenalínica, Miguel Prieto, Ringo Santana, Antaguara, Guaira, Ua. ¡Qué cartelera, la verdad! Por favor, los organizadores del evento, muy bienvenida a Escuche Salta TV. Orgullosa de que estén tantos artistas difundiendo esto que es el cáncer de mama y en el mes de la mujer, ¿no? Sí, la verdad, bueno, como mujer acompañando a todas estas mujeres que están en la lucha diaria, también ofreciendo nuestra música, nuestro canto, y esperando que todos puedan participar y compartir, y para que vean la lucha de toda mujer por esta enfermedad que realmente es difícil, pero que si la luchamos, podemos. Y también, más allá de las mujeres que ya están enfermas, que luchan el día a día, para poder difundir y decirles a todas las mujeres que se hagan la mamografía 2 veces al año, que recurran a los centros médicos, y que por supuesto se pueda prevenir más que curar, ¿no? Exactamente, seguramente va a haber folletería sobre la prevención, vamos a estar, bueno, además de compartir música, seguramente va a haber mucha gente compartiendo sobre información sobre la enfermedad, pero esperamos a todos que puedan estar y acompañarnos este lunes. Lunes 24 de 18 a 24 horas, todos los artistas ahí van a estar acompañándote, luchando por esta buena vibra. Se levanta, suena fuerte, escuches a...